Muy buenas noches. Iniciamos aquí una nueva emisión de CNC Noticias. A continuación, los titulares de los hechos más destacados. Se levantó parcialmente bloqueo en las carreteras del departamento. Se espera instalación de mesas de trabajo entre voceros de las organizaciones cívicas populares y gobierno nacional. Ejército capturó presunto cabecilla de la red de apoyo de la FARC en el municipio de Arauquita. Inversiones para Arauquita anunció gobernador del departamento de Arauca. Se fortalece sectores donde carecía de inversiones. Dos capturas en el municipio de Xaravena reportó la Policía Nacional luego de que sujetos ingresaran a una vivienda por el techo. Avanza iniciativa de interconexión eléctrica entre los dos países por esta zona de frontera. En el área y varias entidades se reunieron para iniciar proyecto que se presentará a los altos gobiernos de Colombia y Venezuela. Comunidad denuncia mal estado de las vías de acceso y rehusamiento del alcantarillado sanitario en barrio Fundadores. Campesinos ribereños del río Bojaba se ven afectados con deportamiento del afluente. La pérdida de cultivos son frecuentes y las inversiones nulas. Gerente de Inserpa resuelve inquietudes de la comunidad que se ven afectados con servicio de alcantarillado sanitario. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuente. Saludamos a toda nuestra audiencia quienes nos siguen a través de los canales aliados por Tel TV, Canal 5 TV, Telesarare y el canal local del municipio de Puerto Rondón. Se levantó parcialmente bloqueo en las carreteras del departamento. Se espera la instalación de mesas de trabajo entre voceros de las organizaciones cívicas populares y el gobierno nacional para levantar la protesta de manera definitiva. Hacia las 6 de la mañana, la Mesa Departamental de Organizaciones Cívicas y Populares del Departamento de Arauca se comprometieron a levantar la restricción vehicular de manera condicionada que se mantiene en dos ejes viales del departamento, luego de sostener una reunión con los gobernantes de turno. A Dios gracias, pudimos conjurarla, pudimos comprometernos con estas personas a que iban a ser oídas por el gobierno nacional y vamos a estarlo cumpliendo porque ya se ha comprometido también el Ministerio del Interior a asistir el día que quedamos comprometidos, entonces yo creo que no se vuelva a presentar. Los manifestantes se comprometieron a dar tránsito al transporte de carga y de pasajeros a partir de las 6 de la mañana hacia los 7 municipios del departamento y el interior del país. Sin embargo, en la capital fue habilitado el paso, pero en los restantes sectores, como Panamá y Caricare, los protestantes permanecieron bloqueando el paso hasta mediodía, lo que causó inconformismo de la comunidad. Bueno, hubo un compromiso muy serio, lo ha habido. Primero, reconocerle a las organizaciones sociales que se comprometieron a levantar y en el caso de Arauca, en el municipio de Arauca, en la jurisdicción de Arauca se hizo a la hora pactada. Nosotros hemos cumplido también nuestra palabra. El día de mañana se estará haciendo arribo, el día jueves se estará haciendo arribo el representante del Ministerio del Interior, viene el señor Carlos Bernal y otro señor de apellido Londoño, y posiblemente no es confirmado el viceministro esté aquí. Sin embargo, las empresas de transporte al servicio de las compañías petroleras que trasladan el personal hacia los campos de producción de Caricara y Caño Limón, donde se registran los bloqueos, no se les permitirá el paso del personal. Asimismo, los manifestantes argumentan que hasta tanto no se instalen las mesas de negociación, continuarán en esos sectores. Sin embargo, el paso está permitido. Para este jueves 22 de agosto se espera una reunión entre los nuevos directivos de la Mesa Departamental de Organizaciones Cívicas y Populares. Una vez logremos nosotros plantear cómo se va a hacer lo de la instalación de la mesa, obviamente este levantamiento se dará para que siga avanzando la economía del municipio y del departamento de Arauca. Asimismo, se conoció que hasta el 25 de agosto tendrá plazo el gobierno nacional para instalarle las mesas departamentales de diálogo. De lo contrario, retornarían a la jornada de protesta y bloqueos en las vías. El ejército capturó presunto cabecilla de la red de apoyo de las FARC en el municipio de Arauquita. Sería el responsable de quemar tractomulas en las vías y el reclutamiento para esa guerrilla. Como resultado del desarrollo de una operación militar, tropas de la 18ª Brigada lograron en las últimas horas la captura de un importante miembro, presuntamente de la red de apoyo del Frente Décimo de la FARC. Esta importante neutralización se presentó en el sitio conocido como Rancho Quemado,
vereda Las Palmas del municipio de Arauquita. Tropas del batallón de artillería número 18, general José María Mantilla, en puesto de control, dieron la captura a alias Huicho, presunto integrante de la red de apoyo de la compañía Grigelio Almaralex de las FARC, y sobre quien pesaba una orden de captura por la presunta comisión de la conducta punible de terrorismo y daño en bien ajeno. Según información oficial, alias Huicho, oriundo del municipio de Tame, reside en el centro poblado de Puerto Jordán, quien habría participado en la quema de tractomulas sobre los sectores que tenía como área de injerencia, entre los que se destacaron el municipio de Arauquita, Santo Domingo, Acacias y Rancho Quemado. Se desempeñaba también como reclutador de milicias para la compañía a la que pertenecía. Asimismo, en la vereda Fundadores de dicho municipio, unidades del Batallón Especial Energético y Vial número 16 registraron el hallazgo de un artefacto explosivo improvisado tipo sombrero chino, el cual, luego de seguir los protocolos de seguridad, se destruyó de manera controlada. Inversiones para Arauquita, anunció el gobernador del departamento de Arauca. Se fortalecen sectores donde carecían las inversiones, afirma el mandatario. Importantes inversiones destacó el gobernador del departamento de Arauca, Facundo Castillo, en el municipio de Arauquita. Obras que avanzan en su etapa contractual y que buscan fortalecer áreas que presentan deficiencia en inversiones. Sí, socializaron tres obras, fueron tres las que tuvieron la oportunidad de socializarse. Una fue el tema de Peralonso, el contrato que ya está firmado desde hace mucho rato, pero habían dificultades con la licencia ambiental para comenzar con la construcción. Ya se obtuvo y se pudo iniciar, se debe iniciar en esta semana, esa hora. La otra es el monumento al cacao, municipio, el corregimiento, específicamente el troncal, es una tierra cacaotera. Aquí nació el cacao en Arauquita, aquí nació el cacao de Colombia y sobre todo el cacao del mundo. Según el mandatario, el desplazamiento y la continua interlocución con la comunidad le ha permitido conocer las necesidades más sentidas, inversiones que han podido gestionar en los proyectos presentados en la OCAD departamental. Sí, se tuvo la oportunidad también de entregarle las llaves a los presidentes de Junta de Acción Comunal. Fueron seis centros de salud que se entregaron aquí en el municipio de Arauquita. Esperamos que la comunidad tenga sentido de pertenencia, pues, para que estos centros se cuiden y presten un buen servicio. Y también se entregaron algunas ayudas diagnósticas, algunas ayudas para la población en situación de discapacidad, como sillas de rueda, para aquellas comunidades. Hemos venido trabajando y cumpliéndole, pues, a las comunidades en cada uno de los municipios. Durante el fin de semana, el mandatario despachó desde dicha localidad. Es el tercer municipio al que descentraliza su despacho. En CNC Noticias es tiempo de hacer una breve pausa. Ya regresamos. Dos capturas en el municipio de Xaravena reportó la Policía Nacional luego de que sujetos ingresaran a una vivienda por el techo. Avanza iniciativa de interconexión eléctrica entre los dos países por esta zona de frontera. En el área y varias entidades se reunieron para iniciar proyecto que se presentará a los altos gobiernos de Colombia y Venezuela. Comunidad denuncia mal estado de las vías de acceso y rehusamiento del alcantarillado sanitario en barrio Fundadores. Campesinos ribereños del río Bojaba se ven afectados con deportamiento del afluente. La pérdida de cultivos son frecuentes y las inversiones nulas. Gerente de Inserpa resuelve inquietudes de la comunidad que se ven afectados con servicio de alcantarillado sanitario. Para afrontar la grave situación en salud que está viviendo la niñez, se ha implementado la estrategia AIEPI, Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. La estrategia AIEPI le responde al problema a través de la educación del personal de la salud y la comunidad sobre cómo prevenir y atender enfermedades en niños y niñas de 0 a 5 años. Esta es una estrategia que contempla el derecho que tienen los niños a ser atendidos con calidad y calidez, para que puedan llegar a ser adultos sanos en una sociedad que cada día tiene que mirar más hacia la infancia. El aporte social de AIEPI es incalculable. Gobernación de Arauca. Es hora de resultados. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Por el respeto a la misión médica. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día,
usar la seda dental todos los días, asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca, es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué no va a la oficina del Serpa? A ver que nos puede ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Enserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Enserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio en Serpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. La gestora social del departamento de Arauca, doctora Raquel Parades Velázquez, trae por segunda vez el Seminario Taller Integral en Estilismo 2013. Este 26, 27 y 28 de agosto, a realizarse en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Amigos estilistas, hemos querido celebrar su día con una gran jornada de capacitación, con la presencia de grandes figuras del país, expertos en las técnicas de maquillaje, corte, peinado y coloración. Serán 3 días donde nuestros estilistas alcanzarán una posición privilegiada. Fusionando un show nunca antes visto y la oportunidad de estar entre los grandes. Inscripciones abiertas gratis. Comuníquese al celular 320-233-7316. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Hola, soy Fabiola Blanco López, niña Colombia. Gracias a mis papitos y a las vacunas, soy una niña sana, fuerte y muy saludable. Invito a todos los papitos y mamitas a que vacunen a sus hijos. Ellos estarán felices como yo. Recuerden proteger y vacunar a sus hijos contra las enfermedades de tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubeola, paperas, hepatitis B, fiebre amarilla, neumonía y hepatitis A. No olvides llevar el carnet de vacunación. Porque todos los días son días de vacunación, acércate al Centro de Salud e IPS. La vacunación es una responsabilidad compartida. Vacunas al día, se la ponemos fácil. Ah, son gratis. Invitan Gobernación de Arauca, Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, por el respeto a la misión médica. Gracias por continuar con nosotros. Esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Puerto Rondón. Dos capturas en el municipio de Saravena reportó la Policía Nacional luego de que sujetos ingresaran a una vivienda por el techo y fueran denunciados por la comunidad. La policía reportó la captura de 2 personas en el municipio de Saravena. Luego de una llamada mediante la línea 123 de la Policía Nacional, la comunidad informó que unos sujetos intentaban ingresar a una vivienda sin autorización. Unidades policiales adscritas a la estación de policía en esa localidad se desplazaron hasta el lugar donde fueron capturadas a 2 personas, quienes habían ingresado a la vivienda por el techo y habían hurtado varios elementos. En el operativo se logró la recuperación de un computador portátil avalado de 1.500.000 pesos, la incautación de una motocicleta marca Yamaha RX, evaluada en 3 millones de pesos, y una motocicleta marca Yamaha FZ modelo 2013, avalada en 7 millones de pesos. Vehículos donde al parecer se movilizaban los sujetos para cometer el ilícito.
y avance iniciativa de interconexión eléctrica entre los dos países por esta zona de frontera. En el área, varias entidades se reunieron para avanzar en proyecto que se presentará a los altos gobiernos de Colombia y Venezuela. En compañía de funcionarios del Ministerio de Minas, UNE, Electrovichada, ENELAR, Corpoelet e INSI, se llevó a cabo una importante reunión con el fin de desarrollar la primera mesa de trabajo con el que se busca interconectar las dos naciones con energía eléctrica. Tiene por objeto pues analizar la problemática que tenemos en el sentido de energía en los dos estados fronterizos, tanto de la Puri como del departamento de Arauca. La idea es construir una nueva línea, o es el proyecto, la viabilidad de poder construir una línea de interconexión entre Guadualito, la nueva subestación, y el municipio de Arauca, con el fin de intercambiar energía. Una línea que pues vendría a colaborar de manera bidireccional. En el evento en el que Venezuela requiere energía, nosotros podríamos asistirla, y particularmente también en el evento en que Colombia o el municipio de Arauca requiere energía, pues poderlo hacer. El gerente general, ingeniero Álvaro Espinel Ortega, que se mantiene al frente de la iniciativa y que expuso a la canciller María Ángela Holguín en su visita a Arauca. La iniciativa busca beneficiar la región fronteriza, ya que podría suplir la necesidad de energía de ambos lados. Hay dos alternativas. Hoy, analizando ya el tema con Corpoelec, hemos analizado dos alternativas. Una primera, una línea doble circuito 34.5 kilovoltios Guadualito-Arauca, con una longitud de 26 kilómetros, y un nuevo proyecto a raíz de las nuevas obras de infraestructura que tiene la República Bolivariana de Venezuela, de 16 a 20 kilómetros de longitud a 115 kilovoltios. Yo me inclino, por supuesto, por la última alternativa, que es una alternativa que permitiría tener una línea con una capacidad de unos 50 megavatios, y nosotros con la línea que estamos haciendo Caño Limón Arauca, que tiene capacidad de 30 megavatios, pues tendríamos que trabajarle fuertemente a la adecuación de los campos en Caño Limón y los campos aquí en Arauca para poder tener energía de muy buena calidad para Arauca en los próximos 15 años. Aunque es el primer encuentro con un acta y acuerdos conjuntos, este documento será llegar al alto gobierno, con el cual se espera la viabilidad en un corto plazo de la iniciativa, que ya es vista con buenos ojos por parte de la comunidad. Bueno, mire, nosotros en este momento no podemos hablar todavía de costos. Inicialmente habíamos nosotros previsto para la línea doble circuito Guadualito-Arauca, 26 kilómetros, alrededor de 7 mil millones de pesos, pero ese tema es bastante sensible, toda vez que se manejará directamente con la Cancillería y los dos ministerios de Minas y Energía, y tiene que ser el resultado de los estudios, unos estudios que ya me informa la Cancillería y el IPSE han querido adelantar a través de Electrovichada. Nosotros estaremos aquí muy pendientes de todo lo que tiene que ver con adelantar este proyecto, siguiendo la rigurosidad de lo que establece la Cancillería, que es manejar unos acercamientos en una serie de etapas con unas mesas de trabajo claramente, y que han previsto que se realice una próxima reunión aquí mismo en Arauca el próximo 17 de septiembre. Asimismo, se fortalecerían otros sectores, por lo que se avanza en un proyecto general. La comunidad denuncia el mal estado de las vías de acceso y rebosamiento del alcantarillado sanitario. El trabajo del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio es nulo. Piden ayuda de los gobernantes. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CLC Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Esta es una de las vías del barrio Fundadores y que mantiene preocupada a la comunidad debido a que las aguas negras que se rebosan del alcantarillado sanitario llega a las viviendas y el mal estado de la vía los mantiene incomunicados. Como ustedes pueden ver, mire la situación en que vivimos nosotros aquí. Por esta vía nosotros no tenemos ningún acceso. Sí, porque ustedes pueden ver en la situación que se encuentra. Ya no solamente las lluvias, sino también ahora los pozos de aguas negras, mire el alcantarillado botándose. Entonces, a ver cómo ustedes nos ayudan, nos colaboran, para ver cómo hace para que el alcalde nos colabore en esto. Los malos olores son constantes, lo que obliga a mantener las viviendas cerradas, a pesar de que el presidente de la Junta de Acción Comunal ha logrado gestionar mantenimiento de tramos afectados, ese sector permanece en el olvido. Pues el problema es que en el tiempo de invierno las alcantarillas se rebosan, se riegan, el olor es impresionante. La pasada de los carros y eso acaba de afectar. Hemos estado rellenando con escombros acá con la vecina acá presente y con el señor de esta casa, nos ha colaborado con escombros y eso, pero igual no es suficiente. Los escombros se echan, los carros pasan y los escombros se consumen y sigue el mismo problema. Se ha hecho un llamado a los coadministradores del erario, es decir,
a los concejales que es común verlos en campaña política en los diferentes barrios para que se acerquen a las comunidades y no solo se mantengan en sus escritorios. A ver si de pronto el señor alcalde se ponía la mano en el corazón y venía una revisadita, al menos que rellenen, que echen tierra y pisen, pasen una máquina, que nos colabore con eso, por favor. Acá hay niños, hay ancianos, entonces que por favor nos colaboren. En CNC Noticias es tiempo de hacer una breve pausa, ya regresamos. Se levantó parcialmente bloqueo en las carreteras del departamento. Se espera instalación de mesas de trabajo entre voceros de las organizaciones cívicas populares y gobierno nacional. Ejército capturó presunto cabecilla de la red de apoyo de la FARC en el municipio de Arauquita. Inversiones para Arauquita anunció gobernador del departamento de Arauca. Se fortalece sectores donde carecía de inversiones. Dos capturas en el municipio de Extravena reportó la Policía Nacional luego de que sujetos ingresaran a una vivienda por el techo. Avanza iniciativa de interconexión eléctrica entre los dos países por esta zona de frontera. En el área varias entidades se reunieron para iniciar proyecto que se presentará a los altos gobiernos de Colombia y Venezuela. Comunidad denuncia mal estado de las vías de acceso y rehusamiento del alcantarillado sanitario en barrio Fundadores. Campesinos ribereños del río Bojaba se ven afectados con deportamiento del afluente. La pérdida de cultivos son frecuentes y las inversiones nulas. Gerente de Inserpa resuelve inquietudes de la comunidad que se ven afectados con servicio alcantarillado sanitario. Gestora social del Departamento de Arauca, doctora Raquel Parales Velázquez, trae por segunda vez el Seminario Taller Integral en Estilismo 2013, este 26, 27 y 28 de agosto, a realizarse en el Centro de Convenciones Los Libertadores. Amigos estilistas, hemos querido celebrar su día con una gran jornada de capacitación, con la presencia de grandes figuras del país, expertos en las técnicas de maquillaje, corte, peinado y coloración. Serán 3 días donde nuestros estilistas alcanzarán una posición privilegiada. Fusionando un show nunca antes visto y la oportunidad de estar entre los grandes. Inscripciones abiertas gratis. Comuníquese al celular 320-233-7316. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. El Hospital San Vicente de Arauca realiza una campaña masiva de salud oral. Si la boca queremos cuidar, el primer molar debemos salvar. ¿Primer molar? ¿Cuándo sale? Antes de que se aflojen los dientes de leche, a los 6 años. ¿Cómo cuidarlo? Cepillándose 3 veces al día. Usar la seda dental todos los días. Asistir al odontólogo 2 veces al año. Campaña de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Hospital San Vicente, Gobernación de Arauca. Es hora de resultados, por el respeto a la misión médica. Instituciones de salud y profesionales independientes que presten servicios de salud deben cumplir con el Sistema Único de Habilitación. ¿Sistema Único de Habilitación? Sí, los requisitos mínimos de calidad obligatorios establecidos para cada uno de los servicios de salud. Por ejemplo. Por ejemplo, profesionales competentes e instalaciones apropiadas con los servicios requeridos para atender a los usuarios, sin riesgos, en las condiciones adecuadas y con calidad. ¿Quién vigila que esto se cumpla? Las Secretarías de Salud. ¿Y cómo se puede saber si están cumpliendo con la habilitación? Por el distintivo de habilitación, que debe estar visible para cada servicio. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Quién lo ordena? El Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de la Protección Social. ¿Y si los usuarios encuentran sitios en donde ofrecen servicios de salud, pero no tienen el distintivo de habilitación, qué pueden hacer? Lo indicado es acudir a instituciones que cumplan esa obligación, porque garantizan una atención en condiciones más seguras, pero también pueden hacer algo más. ¿Qué?
ayudar a hacer cumplir esta norma. ¿Cómo? Informando a las autoridades de salud de los municipios y departamentos. Ah, bueno, y más vale no correr riesgos con quienes ofrecen servicios de salud sin tener el distintivo de habilitación, tal cual. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas, estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Gracias por continuar con nosotros. Ahora puedes seguir nuestra señal en vivo por www.canalcncarauca.com o si le prefiere, escribirnos a nuestra cuenta en Facebook Canal CNC Arauca. Campesinos ribereños del río Bojabá se ven afectados con desbordamiento del afluente. La pérdida de cultivos son frecuentes y las inversiones son escasas. Campesinos ribereños del río Bojabá se han visto afectados con las recientes arremetidas del afluente que se han llevado a su paso varias hectáreas de cultivo de pan coger, según la comunidad. Nuestro corresponsal Reinaldo Talero Pinto, de nuestro canal aliado Telesarare, llegó hasta el lugar. Pues el río Bojabá hace un tiempo se nos ha venido desbordando y entre más días ha sido más el desbordamiento. Hace en mayo se nos desbordó otro brazo más y ahorita hace 8 días se desbordaron 3 brazos más aquí por la margen derecha. Pues se ha buscado maquinaria por la alcaldía de Saravena o recursos. No ha sido posible, no hay máquina, no hay recursos. Son varios los tramos que se han desaparecido por el poder de las aguas. Pues ahorita más o menos se han perdido unas 5 o 6 hectáreas. De mayo y ahorita hace 8 días que se borraron 3 brazos más o menos se han perdido hace 5 o 6. A pesar que la problemática ha sido expuesta al alcalde de Cubaray, Saravena, y se han anunciado inversiones para evitar el desbordamiento del Bojabá, estas no han llegado. Pues con el señor alcalde de Cubaray sí hablamos hace 3 meses y él dijo que no iba a colaborar con 10 millones, pero tampoco no ha llegado nada. A Saravena sí, pues se iba ya a planeación, pero que toca esperar, que no hay máquinas, que no hay recursos tampoco. Y estamos ahí en la espera, a ver si de pronto en estos días nos colaboraran con alguna máquina, aunque fuera. Gerente de Enserpa resuelve inquietudes de la comunidad que se ven afectados con servicios de alcantarillado sanitario. Ante el colapso del alcantarillado sanitario en la ciudad, en época invernal, y los múltiples llamados de la comunidad, la gerente de Enserpa, Olga Latorre, manifestó que se trabaja con un carro vacuum que permite atender en parte las necesidades de los habitantes de la capital araucana. Nosotros tenemos un carro vacuum que está para la disposición de todos los usuarios del servicio en el municipio de Arauca. Atendemos los requerimientos directamente aquí en las instalaciones de la empresa o mediante la línea 116 de atención al usuario. Con ingentes esfuerzos, según la funcionaria, el vehículo perteneciente a la empresa Enserpa se encuentra en ese momento en mantenimiento. Sin embargo, se atiende la necesidad de forma continua con un carro vacuum procedente del municipio de Cravo Norte. El carro vacuum de propiedad de la empresa se encuentra en reparación en la ciudad de Bogotá. Es un carro que estuvo desafortunadamente quedó fuera de servicio y tuvimos que desplazarlo hasta la ciudad de Bogotá para que personas especializadas en el tema pues nos lo repararan. Y adelantamos la gestión con las empresas públicas de la ciudad de Cravo Norte y ellos nos alquilaron el vacuum de ellos y lo tenemos en operación para la empresa. ¿Por cuánto tiempo?
Inicialmente se hizo un convenio con ellos de 45 días hábiles, con la opción de prorrogarlo, todo tiene que ver o depende de la cuando culmine la reparación de nuestro vacuno en la ciudad de Bogotá, que se demora todavía unos días más. Para la funcionaria se trabaja de manera continua con el fin de atender las múltiples llamadas que se recepcionan en servicio al cliente para dicho servicio, pero no hay que desconocer que también genera un costo para los usuarios. Que cuando se trata del desocupamiento de un pozo séptico o del mantenimiento de una acometida domiciliaria, se debe pagar por el servicio. La persona debe acudir a las instalaciones de la empresa. En el área de atención al cliente le indicarán el número de cuenta y el valor del servicio donde deben depositarlo. E inmediatamente se les factura y el carro vacuum se dirige al lugar y les presta el servicio. Cuando se trata de una acometida domiciliaria, como repito, y del desocupamiento de un pozo séptico. Pero cuando es mantenimiento a la red principal, es obligación de la empresa prestar el servicio de manera gratuita a la comunidad. También se puede hacer acudiendo a las instalaciones de la empresa o llamando a la línea 116. El servicio de carro vacuno oscila entre los 65.800 pesos hasta los 27.800 pesos, que es la más económica según la entidad. Una importante jornada médico-quirúrgica impulsó la gestora del departamento de Arauca, Raquel Parales, en el municipio de Arauquita, donde se desplazó con el fin de brindar atención a la población que carece de atención especializada en esa localidad. Se atendieron en cirugía general 18, urología 5 vasectomías, oftalmología 10 pacientes se hicieron cirugía, dermatología 14 cirugías, ginecología 28 cirugías. También tenemos consultas, en consultas se hicieron pediatría 124 consultas, en medicina interna 112, urología 25, oftalmología 69 consultas. La jornada de 3 días permitió atender un gran número de pacientes que llegaron de las diferentes veredas que componen el municipio cacaotero. Claro, se le tenía medicamento que se le hace profiláctico, posquirúrgico, se le tenía listo, el paciente salía de la cirugía o el familiar con la fórmula médica, se iban a la parte donde tenemos los medicamentos y allá mismo les entregaban. La jornada igualmente llegará a otros rincones del departamento, según Raquel Parales, gestora departamental. Nos están pidiendo que volvamos a hacer una segunda jornada de acá en Arauquita. Entonces estamos pendientes, vamos a hacer los otros municipios que nos faltan, los otros municipios que no cuentan con especialistas, y si Dios quiere repetimos acá en Arauquita porque se vio muchísima necesidad de consulta y cirugía de especialistas. Recuerde que pagando su factura a tiempo este 3 de septiembre usted puede ser el feliz ganador de excelentes premios. Hasta aquí nuestro informativo y noticias. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.